Contame. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con tu hijo? Está pasando lo que pasa desde que nació. Estamos en presencia de un niño que nació de manera prematura, desde 6 meses y medio. Un niño que estaba en una incubadora, un niño que pesaba 700 gramos, un niño que, bueno, que tuvo su complejidad a partir de su nacimiento y que estuvo en incubadora, que estuvo con elementos complementarios para empezar a formar un cuerpito que hoy es el cuerpito de un cuerpazo de un hombre, ¿no? ¿Qué edad tiene, Antonio? Tiene 10 años. Tiene 10 años y... ¿Y qué diagnóstico tiene hoy? Mira, es confuso, en definitiva, porque son palabras nada más. Vos tenés que hablar de procederes. Porque te dicen que es una rama del autismo, te dicen esto, te dicen el otro, te dicen que tuvo en uno de los hemisferios del cerebro, que tuvo infartos, que le dejaron heridas, que van cicatrizando y en la cicatrización va recuperando funciones. Por ejemplo, el habla. Yo tengo un hijo que no habla todavía a los 10 años. No, no dice ni una sola palabra, ven tú. Emite sonidos. Sí. Pero se hace entender. Se hace entender cuando está feliz, se hace entender cuando está enojado, se hace entender cuando tiene hambre, se hace entender cuando quiere hacer pis. Entonces, hay que saber hablar ese lenguaje en determinado momento, porque si vos no lo interpretás, te comes que tiene un episodio y es un enojo porque no le diste de comer lo que él quería. Cuando vos decís un episodio, ¿a qué te referís puntualmente, Ventú? Un episodio es un estallido, ¿dónde? Puede ser un enojo porque tiene hambre, sí. Como puede ser realmente una explosión de dolor porque le está pasando algo que los mayores que estamos cerca no interpretamos que le duele, porque no sabe si le duele el oído, la muela, la cola, el dedo gordo, el pito. Entonces, es una observación permanente del día a día de su crecimiento. Con una madraza que está a las 24 horas, 24 por 7 todo el tiempo. Sí. Que se ha dado una instancia en esta situación donde el cambio de medicación de nuestro neurólogo, que es Alejandro Anderson, un maestro, un tipo, un neurólogo que da congresos por todo el mundo, que conoce a Antoñito como pocos y que... ese conocimiento no le alcanza a lo mejor para saber leer lo que le pasa. En neurología no hay nada que sea exacto. Claro, prueba y error. Claro, claro, claro. Prueba y error. Sí. Y entonces se tomó, en función de la observación de la mamá, de Fabiana, se le cambió la medicación en la búsqueda de eliminar uno de los medicamentos que tenía que ver con, el control de ataques psicóticos que podía llegar a tener. ¿Él tiene ataques o convulsiones? Las dos cosas. La convulsión no es algo tan frecuente. Okay. Le pasó pocas veces, pero ocurrieron. El tema es que cuando él tiene ese estallido, ya no es un niño que vos podés controlar. Es un hombre que desborda ya a su mamá físicamente. Porque está muy alto, muy grandote. Pero está además formado. Y además tiene mucha fuerza. Tiene una masa muscular de alguien que está compacto. Y yo que jugué toda la vida de mano, yo soy muy, muy varonero en el sentido de la confrontación física, sí. Empujón, piña. Sí. Como juegan los chicos, los sí, varones. Bueno, yo sí. Juego así. Jugás bruto. Sí. Entonces yo tengo hijos varones, me tocaron hijos varones. Uh-huh. Sé cómo tratar a una niña porque tengo ahijadas y tengo sobrinas. Pero con los varones yo juego varonero. Claro. Y eso hoy se me ha vuelto en contra a mí, puntualmente, porque en el mano a mano con mi hijo me desborda muchas veces y me muerde o me rajuña. Claro. Y él lo toma como un juego. Yo claro, puedo mostrar heridas no que tengo, claro, ¿no? Y no lográs pararlo. Sí. Claro, mirá, todo esto son las uñas clavadas, ¿ves? Porque muchas veces yo
¿Ves? Sí, sí. Mucha, sí. Yo lo aprieto o lo inmovilizo y el tipo no logra saber la manera de zafar es morderme o pellizcarme o sí. defenderse. Sí, sí. Luis, ¿y esto? Algo que no me incomoda, sí me duele, sí no me gusta que me marquen el cuerpo. A nadie le gusta que lo hieran. No, por supuesto. Pero muchas veces le toca a él. Él mismo en esos estallidos se lastima él mismo. Mm. Se autoflagela. ¿En qué sentido? Si el dolor es en la cabeza, se pega la cabeza contra la pared. Eso es muy sí, peligroso. Entonces esas cosas te llevan justamente a preocuparte y estar totalmente pendiente. La persona que está con él que tiene que estar las 24 horas pendiente pero, de lo que hace. Pero además de Fabiana, ¿no hay alguien, algún asistente terapéutico? Tenemos a una señora, Sandra, una niñera, sí. tiene su asistencia, su instituto, el NOI que está ahí en el Bajo Flores con un tratamiento desde que entra hasta que se va. Sí. Y lo que tiene Antoñito es que es todo un personaje. Vos vas a un restaurante y ya los tipos saben cómo le gusta sentarse, qué va a comer. Entra y todo el mundo le habla. Y él es como, viste, tiene su órbita, su universo. Vas al restaurante, vas al supermercado, el tipo abre la puerta, no pide permiso, va, se saca la gaseosa que le gusta, se compra, se saca las sí. chalitas y sí. esto. Y si vos le comprás el mejor juguete electrónico que levanta la mano, hace pi, 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 el otro pu, pu, pu. Por ahí no le interesa. A lo mejor agarra la bolsa de celofán sí. con que venía y entra a jugar con la bolsa y el regalo que vos le hiciste, te lo metés en la oreja. Sí, sí. Entonces toda esa cosa. ¿Qué te dicen los médicos a futuro? Que tiene todo por crecer y no tiene techo. Que no tiene techo, que mañana empieza a hablar y empieza a hablar. Claro. Vos sabés que recién cuando Rojo te preguntó cuál es el diagnóstico, hay un libro que escribió una amiga mía, psicóloga infantil, que se llama Gisela Untoglich, y dice, los diagnósticos se escriben con lápiz. Claro. Porque los diagnósticos pueden ir cambiando. Y escribir un diagnóstico hoy es poner una etiqueta en una persona. En una etiqueta que lo marca para siempre. Y de hecho, el cambiar la medicación que contaba Luis, esto es prueba y error también. Capaz que ahora le están cambiando la medicación y puede ser para mejor y cambia el diagnóstico o no es la adecuada y se va complicando hasta que encuentren la medicación que necesita, ¿no? Pero además también esto genera conflictos internos y de desencuentro entre los padres, ¿no? Porque claro, porque tenemos una madre totalmente informada del segundo a segundo, el minuto a minuto del rating, sí. entonces que sube o baja la medición y vos que vas y tratás de remar para armar una ingeniería que responda, digamos, a que esa estructura funcione. Entonces cuando vos llegás, te comiste la entrega de los Martín Fierro, a la tarde, Canal 22, Radio del Plata, entonces llegás y te comiste 24 horas de información que no la tenés y la otra parte la tiene. Y entonces, cuando vos decís, ¿por qué no hacemos? Vos callate porque, entonces, claro, yo me tengo que... Porque la que habló con el médico es Fabiana y no yo. Sí. Y entonces me encuentro en situaciones de desventajas con respecto a Antoñito, que yo lo puedo suplir con lo que es mi experiencia con los niños. Uh-huh. Es decir, si yo estuve con Panam toda una temporada, es porque algo de niños tengo. Algo de historia con los pibes tengo. Que los pibes me busquen no es algo accidental. Bueno, me gustan porque encuentran también, una devolución. El amor también. Recién cuando decís, claro. yo entendí que sus movimientos físicos no tienen que ver con lesionarme ni lesionarse, sino con no poder controlar el cuerpo. O cuando decís, se hace entender sin palabras, me parece que hay una conexión que no necesita pedagogía. Si bien Fabiana se ocupa del día a día, del minuto a minuto, vos te conectás desde ese lugar, desde sí. el lugar que podés también, ¿no? Mira, yo te puedo asegurar, pibe que está dando vuelta en los lugares que me puedan encontrar, te digo, Crónica, Radio del Plata, Canal 22, Radio Cadena, América. Hay 10 pibes, 8 me los llevo yo. Pero no que me los llevo porque los voy a buscar. Los pibes me vienen a buscar. Tío Luis, quiero dibujar un pajarito, pero vos sabés dibujar, no sé. Entonces, ¿qué sabés dibujar perros? Dibujame perros. Entonces, pero acá hay una ya ahí enganché, ¿no? Y después no me lo saco más. Acá hay una
un rol distinto. Digo, siendo tu hijo, también me imagino que vos cargas con un montón de frustraciones. Sí. De por falta de tiempo, pero también por falta de conocimiento, que nadie es profesional en esto. Sos padre, es que, pero no, es que, no son. Es que, a ver, para mí, los hijos no tienen edad. ¿Entendés? Porque Facundo, que tiene 30 y pico largos, sigue siendo un niño para mí, ¿entendés? Y me llama, me consulta todo el tiempo, en Nahuel. ¿Saben que hoy yo tenía, por un tema de ABL de morado, no sé cuántos años, que yo estaba pagando piripipipi, y necesitaba la asistencia técnica de alguien que supiera manejar internet, celular, el home banking, pipí, papá, pupú, para pagarse? Tenía un vencimiento. Vino Nahuel y dice, viejo, ¿qué necesitas? Pipí. Lo que yo estaba... Horas, claro. El tipo hizo ti, y me lo resolvió. Luis, te lo pregunto por si hay muchas familias que seguramente en este momento están pasando una situación parecida a la tuya y en algún momento les ha tocado que le prescriben un medicamento y les cuesta encontrarlo. ¿A vos te 17, pasó? 17 farmacias ayer. No, antes de ayer. Estabas como loco el otro día. 17. Dios mío, chicos. Estabas como loco con el teléfono. 17 y me lo consigue un amigo mío, Chicho, que le agradezco. Luis tiene auto, puede movilizarse, también hay gente... Me llaman de farmacias, donde pagué un medicamento ciento y pico. Ciento y pico, un medicamento. Un medicamento. 100 lucas, un medicamento. Y el otro que me lo consiguió un amigo, Mauro, el Chicho de Lanús, que me lo trajo de la Loma del Orto, pero me lo trajo, lo que me habían dicho, no, 17 farmacias, el tipo me lo consiguió debajo del agua. Vino con el medicamento, tomá, pipí, papá. Bueno, yo conseguí esto. En una de las farmacias había pedido todos los medicamentos y me avisaban que ese medicamento que lo había conseguido, ellos también lo habían conseguido, pero que en el pago del primer medicamento, que era un medicamento canábico, de cannabis, el mismo que se utiliza para droga, esto es medicinal, está permitido por farmacia. Se usa mucho en el tema de las convulsiones, un montón. Bueno, ese mismo medicamento yo había pagado con unos ladrillos que te dan de billetes ahora, y se me había escapado el dedo y había pagado de más. Mirá, no te lo hacen a cualquiera. Levantaron un teléfono, consiguieron mi celular, me llamaron por... Señor Ventura pagó de más. Pase a retirar y tiene además el otro medicamento. Entonces toda esa sociedad de cariño de la gente hacia alguien que está viviendo un momento límite existe. ¿Entendés? Ahora, Luis, y yo lo siento todo el tiempo en la calle. Te saco un poco de la parte económica y todo eso. Digo, Antonito... ¿Hasta qué punto se da cuenta de lo que está pasando, de lo que está viviendo? Antoñito es una esponja, para mí es una esponja de carne y hueso. Claro. Absorbe todo lo que le revoleás. Vos le tirás un ladrillo, el tipo te lo hace una flor. Es eso. Que debe ser amor puro, además. Sí, y bueno, pero que yo no espero otra cosa de mis hijos, ¿eh? Mis hijos, ustedes hablen con los que pueden hablar, hablen 10 minutos, se van a dar cuenta qué opinan del papá. Y de la mamá. No hablen con Antoñito, tengan los 10 minutos y se van a dar cuenta a quien quiere. Claro. Luis, si quiere mucho a la mamá, si quiere mucho al papá. Hablando de la mamá, te puedo preguntar por Fabiana, porque era confusa la información si en la internación ella se quedó por cuidar a Antoñito o si también le pasaba algo. Te cuento qué pasó, porque eso, incluso yo me encuentro con un excompañero de acá. Yo había ido porque, ya que estoy. Yo cuento todo. Estoy internado en Los Arcos, lo tengo internado Osvaldo Yankelevich, que está promoviéndome desde hace mucho tiempo para que me presente como candidato a la presidencia del Círculo de Periodistas Deportivos. Yo no estaba muy convencido porque el hecho de estar en la presidencia de APTRA me generaría un doble frente, pero él me lo planteó desde un lugar. Vas a ser el periodista de espectáculo que presida la entidad que maneja una estatuilla como el Martín Fierro y ahora tenés la posibilidad de ser el candidato de un círculo de periodistas que nuclea a todos los periodistas deportivos que entrega el premio Olimpia. Sí. Y queremos que vos seas la cara visible de esa candidatura. Lo voy a ver, porque lo internaron. Lo voy a ver y había una reunión como de especie de candidatos que estarían acompañándome para armar la fórmula. Y ahí me cruzo, voy a decirlo, con Matías Vázquez. ¿Sí? Le dije,
Bueno, me preguntó por mi hijo todo. Él vio que estaba a 50 metros de los arcos. Claro. Pensó que mi hijo estaría ahí y la noticia que circuló era esa. Claro, que todo no en sabe. Realidad, mi hijo está en la Trinidad. Y ahí, cuando tuvo el primer conflicto, el primer episodio, el primer estallido, la madre, Fabiana, lo lleva a la Trinidad, donde les puedo asegurar, es un embajador. Entra Antonito y lo saluda. Desde el tipo que está en el fichero hasta la última enfermera, se llena en la habitación de enfermeras, de médicos que lo vienen a saludar. Todo un personaje. ¿Por porque estuvo internado muchas veces ahí. Claro. Claro, ya lo no vive ahí porque, porque lo saca. Me encanta el orgullo, obviamente, que uno es padre y ama a sus hijos, pero el orgullo con el que hablas de Antonito, casi... Bueno, pero es como que ser padre a tu edad debe ser distinto, ¿no? Que cuando uno es más joven... Pero que no, me pasa, no me pasa por la edad o no la edad, Diego. A vos te debe pasar con tus críos. Yo veo las fotos que vos muchas veces subís. Lo que somos padres y trajimos a los pibes al mundo, más allá de todo lo que me quieran revolear por la cabeza, todo lo que me quieran revolear por la cabeza tiene su devolución y tiene su explicación. Nada fue antojadizo. Nada fue casual. Lo que pasó, pasó porque tenía que pasar. Y pongo el pecho y pongo también a quien quiera alguna explicación que venga a planteármela, que yo se la voy a dar la explicación. Lo que pasa es que muchas de veces, todo papanata, perdón, que habla boludez. Perdón, muchas veces no quieren escuchar la explicación porque es tan sana la explicación que derriba todo el cuento siniestro que le armaron en torno a la figura de Luis para destruirlo. Entonces, usaron nada más y nada menos que el nacimiento de un hijo para hacerlo quedar igual, como un cretino social. Claro. Pero él es un tipo de bien. Ponele que uno te... Pero sin duda, y lo refrendamos todos los días, que vos tenés un traspié en la vida que no es ni por no lejos traspié. Todo lo que se dijo públicamente. Algún día voy a podés hablar. Podés redimirte, y eso es a lo que voy. Digo, no porque vos, Luis, tengas que redimirte de nada, pero escucharte hablar de ese de Antonito como padre, con toda la dificultad, con todas las responsabilidades que tenés. Y vos no sabés nada. Cómo se va trastocando lo que es la realidad a lo que se cuenta. Sí, a propósito de la pregunta de Rojo. Fabiana, que había ido acompañando a su hijo a la internación, en determinado momento se descompensa ella. Claro. Y sí, la tensión nerviosa. También, claro, debe ser. Angustia, falta de oxígeno, participación de psiquiatras, médicos, un montón de cosas. Y en determinado momento, Antonito estaba para salir de alta. Claro. Y no salía de alta porque estaba la madre, que es el 7x24, estaba la madre. Entonces la que había quedado enganchado era la madre. Claro. Y Antonito estaba haciendo el aguante a la madre. Claro. No era que estaba internado él, estaba aguantando a la madre. Sí. Porque la madre tenía que tocarlo, tenía que verlo, tenía que estar ahí. Claro. ¿Entendés? Porque, cuando la madre no lo ve, es como que le falta una parte de su cuerpo, de su realidad. Claro, no se podía llevar Antonito y que quedara. Quedaron los dos hasta que quedó liberada Fabiana, volvieron a casa. ¿Ya están todos de alta entonces? No. Volvieron a casa, pero el cambio de medicación, evidentemente, no lo asimiló Antonito, volvió a tener los mismos problemas de vuelta internado. Y ahora, hoy hablé a la mañana, después hablé más tarde, y después empecé a llamar, y no tuve devolución. Sí. Al no tener devolución, no sé si siguen internados o si le dieron el arte. No sabes, vos no sabes. Ahora no. No lo sabes. Bueno, yo recién veía a Alicia desde que empezamos a hablar con Ventura. Alicia, te cambia el gesto. Sí. Es una cosa como que te conmociona, te atraviesa. Ustedes tienen una amistad, creo que... De 35 años. Claro. Y dijiste recién, algún día voy a hablar. ¿Qué? Sí. ¿A qué te referís? A un montón de cosas que se dijeron y que quizás por la bondad que tiene nunca pudo terminar de explicar. Y a mí me queda esa deuda pendiente de que un día voy a hablar para explicar realmente lo que Luis nunca pudo explicar. Porque yo sí sé lo que pasó, estuve, lo viví al lado de él, lo sabe mucha gente. Eso te puedo decir, Liliana Parodi. Uh-huh. Y no quiero nombrar a los chicos nuestros porque no los quiero comprometer. A los chicos nuestros me refiero al equipo. Sí. Pero nosotros lo acompañamos desde el minuto cero. Uh-huh. Y sabemos todo lo que pasó.
y hubo gente que quiso hacerlo quedar como cretino. Yo no me voy a pelear con nadie, pero sí voy a decir en algún momento de mi existencia, sí, antes de irme, sí, qué fue lo que pasó realmente. ¿Y Ventura te dejaría decirlo? No, no sé, supongo que yo no. Yo prefiero que no. Ya está, ya está. Lo que está dentro de la mochina hay que llevarlo. Bueno, no, pues también es entendible, justa, como siendo amiga, sabiendo todo. Es que nosotros somos como hermanos. Que está hablando, es pero... que somos hermanos, y si tanto Dani como Luis, yo estamos permanentemente conviviendo más horas acá. Exacto. Y entonces, y más. Los chicos no los quiero comprometer porque son más jóvenes, y mucho más jóvenes, pero nosotros es 35 años. 35, toda la vida. Viste, toda una vida, toda una vida. Y yo sé personalmente qué tipo de padre es Luis. Sí. Luis entraba escondido a las 3 de la mañana en un lugar para ver a su hijo. Y acá decía, no lo ve, no le pasa alimento. No sé, si no tuviera 22 trabajos, no sé si Antonito estaría vivo. Tremendo. ¿Entendés? 22 trabajos. Pero es un orgullo para mí decir todo lo que se rompe el alma para todos, y muy especialmente para Antonito. ¿Ven tú? Un hijo amado. No, bueno, yo sé todo lo que yo hago. A ver, mi vida sería muy fácil si yo viviera para mí solamente. Yo vivo para mis hijos. Esa es la prioridad, para mis hijos, sí o sí. Aunque no se note, aunque me puedan decir, sí, pero bueno, estás en todo el día, estás... bueno, fenómeno. Pero déjame que no esté todo el día. Déjame que no esté todo el día porque eso rinde en algún momento para que se puedan hacer las cosas que se tienen que hacer con tratamientos especiales. Con este, perdón, Luis, perdóname una sola cosa y no te interrumpo más. No, para poder decirle, ¿cuánto sale el remedio? 150 mil pesos, tráelo. No lo hace nadie, no lo pueden hacer. Hoy nos morimos, hoy y siempre. Siempre fue costosa la medicina. Hoy estamos en un momento más delicado. No importa, ya lo vamos a superar. Pero quien puede decir, tráemelo, saliendo 150 mil pesos, es un tipo que trabaja de sol a sol. Pero si no salgo, y salgo a robar. Bueno. A ver si queda claro, discúlpeme. Perdón, pero... Mirá que voy a estar esperando que me traigan o que me regalen un medicamento. No, papi, los pibes primero, Pero, Ventu, puede llegar a pasar, estoy pensando en voz alta, que se pretenda del otro lado que no labures tanto y que estés un poquito más... Que no me importa, ya a esta altura no me importa el afuera. Hace años que no me importa el afuera. Si yo tuviera... Yo siempre fui un tipo de puertas abiertas. Después que me echaban sal en las heridas y en las llagas, cuando aprendí el dolor de la sal en la llaga, ahí me di cuenta que la puerta no tenía que estar más abierta. La puerta se tenía que abrir para aquellos afectos, amigos, familiares y gente que te quisiera. Porque vos dejabas la puerta abierta y terminabas... te entra cualquier cosa. Fumándote los alfajores que se comían otros, ¿viste? Sí. La verdad, todo bien, pero... Nunca mejor dicho, No, pero... ¿Cómo quedó esa imagen, Es increíble. ¿Cómo? Quedó... ¿Sabes que una persona te llame del otro mundo? Hay un ejecutivo de esta empresa que dice, cada vez que lo recuerdes, decí que son los alfajores. Claro, bueno, pero vos sabés que te llamen de otro lado del mundo y te digan que hiciste conseguir los 600 mil dólares que te mandó ese señor. ¿Qué le dicen? ¿Qué le decís? Si es tu hermano. Ponele que vos tuviste una relación con Luis desde hace 30 años y que te ayudó a crecer, a ser famoso, a llenarte de plata, qué sé yo. ¿Y le podés preguntar de esa manera? ¿No hay errores? Y había errores. Y sabemos quién se la llevó. ¿Qué cosa, Esa es una herida que... No es herida. Sí, es absolutamente. No. Lo único que pido... ¿Qué? Mis críos, sí, que se críen como tienen, con salud, siendo gente de bien, y van, los tres van muy bien encaminados, con todos los dolores, disgustos, angustias, pero en un país donde el presidente de la nación dice que este es el peor momento de la economía de Venturita y los lugares donde está Venturita, Aptra, Victoriano Arenas, América Televisión, Canal 22, Crónica, ahí donde está Venturita funciona. No me preguntes por qué. Funciona. Donde entro, yo sé. ¿Sabes por qué? Porque yo uno a los grupos, los mimo, los abrazo, los abrigo, a todo el mundo.
Yo creo que no hay lugar donde yo entre donde no reparta algún consejo o algún... Hoy creo que estaba a Bonjo, a un cronista de otro programa que me vino a hacer... ¿Qué le dije? Estás en el rincón, así que no hay nota. Y entré, porque se portó mal. Y no es un mal pibe, es amigo de uno de mis hijos. Sí. Y no es un mal pibe, pero se portó mal, contó distorsionado algo que yo, para lo cual yo le abrí la puerta. Yo te abrí la puerta para que filtraras una nota en un Martín Fierro y me resfrié por estar 25 minutos haciendo la nota con este señor cagándome de frío afuera, para que después él dijera que pasó frío, que no le dieron abrigo, que no lo dejaron entrar, que se cagó de hambre, que no le... Y yo dije, ¿por qué no le dijiste al patrón de tu empresa que te diera el abrigo, que te diera de comer, que te pagara el viático, en lugar de putearme a mí porque te invité y te di una nota? Si vos te olvidaste de acreditarte y entraste de colado y todavía te abro la puerta, te hago entrar y todavía venís y me metés el dedo en el culo. No, no. Está bien. ¿Se entiende? Sí, sí, total. Creo que sí, ¿no? Clarísimo. ¿A alguien le quedó alguna duda? No, muy gráfico. Bueno, ven. Bon Giovanni no me deja mentir. Solo porque lo vio y lo escuchó. Cari, una cosa, sí. Y a Luis y a Alicia, sí, sí. Es muy genuino lo que dicen. Yo creo que en cualquier tiempo de nuestro país siempre son tiempos jodidos. Nunca se debe cortar con la salud. Nunca lo deben pagar los vulnerables. Nunca lo deben pagar los viejos. Siempre fueron tiempos jodidos. Yo tengo 50 años. Desde que nací, este país está complicado. Pero hoy está más complicado en eso. Por eso, a pesar de que el turro de Rial lo está diciendo en los medios donde está, que yo peleo por la obra social, yo no peleo por la obra social, muchachos, yo peleo por los 25 tratamientos oncológicos que tienen socios de APTRA. 25 oncológicos. Que cuestan una fortuna. Que cuestan una fortuna, porque hay sustancias que salen muy caras, hay tratamientos, internaciones que salen muy caros. Y mientras esté Ventura al frente de APTRA, APTRA va a seguir pagando la obra social, aunque a Rial le moleste. ¿Está de acuerdo? ¿Pero por qué le molesta a Rial? No que me importa, pague no prepaga, no me importa. Médica. No, pero no, además Luis no conseguirían otra prepaga. O sea, esos son no, esa edad y otro lugar no prevalente. No lo tratarían. No la pueden pagar. No lo tratarían. Personas con enfermedades preexistentes, gente mayor. Mire, yo les haría leer el mensaje que recibí ayer del hijo de un socio que partió. Muy amigo mío, Daniel Feuer. Daniel Feuer, sí. Simplemente. Me hace llorar lo que dice. Ay, Ventura. Y me hace llorar porque el tipo, ya se, el padre se marchó hace 2 meses. Oh, Dios. 2 meses. ¿Sabés quién puso la guita para el entierro? Vos. Y no tuvieron la dignidad, que no me deja mentir. Daniel Jakubovich me dijo, Luis, conseguimos la plata, no la tenés que poner. Yo ya vivo con la guita. ¿Y saben cuántos años lo banqué? A mi amigo, su enfermedad. Pregúntenle al hijo, ¿cuántos años? Venturita, como a Rial, cuando no tenía para morfar, cuando su padre estaba enfermo de cáncer, cuando a su madre no la iban a visitar. Cuando el pelotudo de Ventura el día de la madre la pasaba a buscar a la mamá porque lloraba porque su hijo no se acordaba de ella. Porque las nietas no la llamaban. Porque la mujer de Rial no le levantaba el teléfono para decir, hola perro, feliz día de la madre. ¿Sabés quién iba? Venturita con el Rusurovich. Pasaba a buscar a la madre y le dábamos 3 vueltas manzanas. ¿Y te arrepentís de haberlo hecho? No. Y él lo sabe. Él lo sabe y por eso no va a fondo conmigo. ¿Entendés? Amagó un juicio y no lo hizo. Por eso no va a fondo, porque sabe que si yo hablo, él sabe todo lo que hice por él y su familia. Listo, ya está. Bueno, ven tú. Ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno, ojalá que pronto se... Nada, Daniel se Feuer, calme toda esta situación. ¿Dónde estés? Bueno.